Hi guys, welcome to my new video. I am... Hola Cocos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Far Cry Primal. Me quedé ronco del primero. Como ya sabéis, vamos en busca de este colega nuestro. Bueno. Tigre, tigre, que viene el tigre, que viene el tigre, que no te enteras, es una chica. Oye, chica, que nos quiere comer una maldita caníbal. Que viene el tigre, que te va a comer, que te va a comer. Ahora es cuando tienes que huir. ¡No! ¡No la defiendas! ¡Huye! ¡Huye! Nada, se ve que le mola a la tía o algo, le mola. Defiende a los de su especie, aunque lo quieran matar. Es alucinante este tío, ¿no? Yo no sé si eso lo haría todo el mundo, tal. Pero bueno. Ahí está, ese tigre ahí. Fuera, fuera, dientes de sable. Fuera, dientes de sable. ¿Qué pasa, gatito? ¿Ya no pasas? Bueno, parece ser que nos hemos ganado la confianza de la chica. ¿Cómo ligar en la prehistoria? Capítulo 1. Antes en la prehistoria se ligaba así. Y la chica ya pues te entregaba todo su juju, todo su... no sé cómo decirlo, todo su parte personal, ¿no? Bueno, pues creo que hemos venido al Dorado, tierra de oros, ¿no? Tierra de oros, eso es, tierra de oros. Que muchos me mataréis en los comentarios, pero sí, tierra de oros descubierto. Hemos descubierto esta zona. Joder, qué guay, ¿no? ¿Qué hace esa tía? Tú eres Wenja, ¿no? De oros. A ver cómo te lo explico. No soy Wenja. No soy Wenja. Soy Takar. Estoy más bueno que Benja. Que Wenja. Y molo más. Chikri Undandaf. ¿Qué estás haciendo, amiga? Ay. Coge las orejas. Uy, quiere guerra, quiere guerra, quiere guerra. Claro que vamos. Llevas la faldita un poquito corta, ¿no? La llevas por los tobillos. Por los tobillos, por las rodillas. Madre mía, por los tobillos. Por las rodillas. ¿Habrá sexo ya? Bueno, y... me está gustando este juego, pero me está pareciendo un maldito Assassin's Creed. Un Assassin's Creed de la prehistoria. Simplemente han cambiado la vista y poco más. Pero bueno. Yo creo que le han añadido cosas y que está genial. Está genial. Bueno, si tiene recipientes, este refugio está genial. Mira, parece que aquí tenemos una cama donde nos desfogaremos sexualmente, hecha de palos y de juncos. ¿Qué es esa mierda que me estás dando? Sí, sí, que ya sabemos que es para comer. La Virgen, qué pelo más feo tiene. Parece que se ha quemado la cabeza o algo así, porque el pelo... ah, no sé, no, no me convence. ¿Cuál es la Winja? Udam Shajan. El jefe Udam. Vaya, se enfada, no te enfades, tranquila, que solo te hemos hecho una pregunta. Udam, ya te has atado tu ira, no te la vas a tirar. Así no te la vas a tirar. Tiene un colgante hecho de orejas. En la época de las cavernas sería el último grito y muy sensual, pero aquí en el siglo XXI es un auténtico asco. ¡Ey! Tiene una herida. Bueno. Bueno, chicos, paso número 2 para ligar en la prehistoria. Con chicas prehistóricas. Curarle heridas. Hojas verdes fuera, tráemelas. ¿Veis? Este es el paso número 2 para ligar con ella. Primero la salvamos de un tigre, causamos gran efecto de ella, nos invita a su casa y ahora, para culminar,
Tenemos que ir a por hojas. Bueno, por hojas, curarle las heridas. Hola. Ah, ya nos dejan solos. Bueno, si solos llevamos prácticamente desde que empezamos, prácticamente. Hojas verdes. Bueno, pues mirad, vamos a activar la vista de cazador, que he estado siendo imbécil y solo le he dado un toque y estoy yendo la pulsado, lo he estado descubriendo antes de grabar. Y muy bien. Bueno, pues voy a cambiarme al arco, por si acaso, porque no me gustan estas cosas. Mirad, el objetivo está allí y vamos a ir corriendo. Aquí puede haber algo más que enemigos, así que vamos a ir controlando las laderas. Vale. Perfecto. Para buscar hojas verdes. Necesitamos cuatro. Cuatro hojitas. No está mal. O sea, seguramente serán cuatro plantas. Nosotros a lo nuestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada, por aquí no hay nada. Una cabra. Venga, va, la perdonamos. Hay muchas, ¿eh? Aniden. Hostia. ¿Qué hay un notas? ¿Quién? ¿Quién hay ahí? Dios, son caníbales, son caníbales. Caníbales. Cogemos. Buah, me faltan. Que no me pille, que no me pille, que no me pille, que no me pille, que no me pille. Que no me pille, que no me pille, que no me pille, que no me. Ay, 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 ay. Madre mía, que. Ah, ¿está matando un tigre? Sí. Bah, de puta madre, mientras que él se enzarza con el tigre. ¡No, hijo de puta! ¡A mí no! Dios. Dios. Casi me pillan, tío. ¡No! Bueno, casi no. Dios. No, no puedo, no puedo luchar contra el tigre así. No, pero hijo de puta. Hijo de puta, vete. Vete, hijo de puta. Dios. Tira, déjame en paz. Cabrón. No es un tío, es un guepardo. No sé lo que es, pero es un cabrón. Tío. Ahora van a pillar los caníbales. Bueno. Sigamos buscando. Ahí están. Ahí está el maldito caníbal. Y ahí también hay. Vale. Vamos a coger estas. Estoy viendo algo. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Vete de aquí. Madre mía, qué cabrón. Vale, me quedan otras dos. Cogemos hoja y viene. Ya lo tenemos por aquí. Madre mía, tío. A ver cómo cojones las cojo sin que me pillen. Venga, solo me quedan. Solo me quedan dos. Mantén para realizar ataques fuertes con una. Mío, el tigre, cabrón. Se ha ido, vale, bien. Vamos a darnos prisa antes de que vuelva. Que no me pille. Madre mía, que me van a ver. Con la mala suerte que tengo me ven. Mientras que están comiendo ahora, 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 ahora. Malditos caníbales que escodáis, hijos de la gran puta. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. El tigre que no venga ahora, que me mata. Nos vamos, 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 nos vamos. ¡Nos vamos! Me aseguro que hay más caníbales por aquí. Hostia, esto es como. Sale en el mapa en interrogación, como un lugar, ¿no? Vale, hemos descubierto. Piedras del río
Guacuas. Y no hay nadie, ¿no? Vale. Pero hay algo aquí. Eso es un tambor, no hay nada. Bueno. ¿Qué hay ahí? Ah, es una cabra. Dios. Ha doblado, tío, ha doblado. Esa nos va a despertar. A ver. Despellejémosla. Cojamos madera por si acaso necesitamos fabricarnos algo. Bien. Creamos dos flechas. Dios. Tira, tira. Nosotros no te hacemos nada y tú no nos haces nada. No hay caníbales por aquí ni nada, ¿no? Bueno, allí parece que hay algo. Pero estamos en las mismas. Pueden ser animales. Vale. Parece que está todo despejado. ¡Hostia! No, no está despejado. ¡Guanto la cabeza! Toma. Ahí está, chaval. Buah. Madre mía. Si es que... buscar. Porque no vamos a despellejar a este tío. Madera dura. ¿Y este qué tiene? No tiene nada. Joder, los he visto ahí de frente y he dicho... buah. Qué cabrones. Pues sí, había caníbales. Había malditos fucking caníbales. Bueno, chicos, vamos a subir aquí arriba. Vamos a darle la medicina, a ver qué medicina nos da ella. interesante. Bueno, pues ya está. Toma, ahí tienes tu medicina. ¿Te la comes? ¿Gritos fuertes? Sí, algo se oye. ¡Hala! ¡Qué romántico todo! Venga, métalas en la herida que cuando te cures, amiga mía. Va a haber pasión en la jungla, va a temblar la jungla. Se pone un palo. Es muy porno todo. Le está doliendo, chicos, le está doliendo. En realidad no se ve nada, no se ve la herida. Oh, ¿eso es un vendaje de la prehistoria? Sí, es un vendaje. Qué buena venda, ¿no? Todo sella con una hoja. Todo se puede sellar con una hoja, chicos. No os compréis vendas en casa. Coged hojas del parque. Bien, vamos a explorarlos. Eso me gusta, porque ahora sí que nos van a dar libertad. Un poquito. He oído que se pueden domar animales y eso va a molar. Va a molar mucho. Bueno, nos tendremos que hablar de este sitio a otros Wenja. Vamos a ponernos a ello. ¿Cómo abro el mapa? ¡Beba! ¡Qué susto me ha dado el este! Vale. Perro salvaje. Piedra cuti. El clave de esta pira. El chamán tensai. Lleva el chamán tensai a su aldea. Deseará domar animales y a llamar a un búho. No me puedo resistir a domar animales. Vale, para allá que vamos. Vamos a ver al chamán.
Bueno, Kukoc, bueno, está a 900 pasos, pero Kukoc se la va a jugar. Si hay caníbales, que haya. Kukoc es un valiente, no le tiene miedo a nada. 800 pasos aún quedan. ¿En serio me estás diciendo? Madre mía. Claro. Digo yo que luego nos podemos montar en animales, ¿o no? Porque si no nos podemos montar en animales. Madre mía, todo esto a pata va a ser una odisea. Ahora que a pata mola un cojón. Podemos ver el mundo con su totalmente naturaleza, con todo. Pero vamos a ir andando más lentos. Bueno, cruzamos este río. La verdad es que el mapa está genial. ¡Buah! ¡Cómo mola aquella montaña, chaval! Mirad cómo mola la montaña. ¿Se podrá subir arriba o solo será un decorado? Lo comprobaremos. De momento, no está mal la cosa. 600 pasos aún, ¿en serio? Venga. Que nos enseñen a domesticar animales es algo que a mí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué era eso, tío? Le perdonamos la vida, sea lo que sea. O él a nosotros. Se parece un poquito al Ark, pero eso. Pero es. Hostia, un jabalí. Buah, ese está muerto ya. Hay rastros de sangre. Aquí estás, cabronías. Es que cabrón que eres. ¿Dónde estás? No. Sí. Tira al pijo. Cabrón, que nos ha jodido el despejar este jabalí. Bueno, lo hemos dejado a medias. ¿Dónde estás? Se ha venido por aquí. Hostia, se ha ido lejos, este. ¿A qué? Ya no es tan valiente, ¿eh? Ya no es tan valiente. Hala, comidica. Esto viene bien porque, claro, los animales son vida para nosotros. Entonces, claro, este juego te obliga a matar por eso. Es un juego, es un survival, supervivencia. Pues tenemos que matar todos los que podamos ver y yo qué sé. ¿Le doy, cucos? Sí. Le doy. Me estoy haciendo un arquero ya profesional. Es que el Zelda me ha enseñado mucho, chavales. Es que. El Zelda es la clave. El Zelda es la clave de todo, chicos. Bueno, ¡ey! Ven, trae para acá. Grasa animal. Nos valdrá para encender las antorchas. Muy importante. La grasa animal. Te voy a dejar vivir porque me has que piras. Las piras son grandes señales que marcan tu territorio una vez reclamadas. Desactiva los enemigos cercanos y enciende las piras para reclamarlas para tu tribu. Las piras reclamadas se desbloquean en puntos de viraje rápido y ofrecen lugares seguros. Vale, que son puntos de viraje rápidos. Y sirven de escondrijo. Vamos, son refugios y puntos de. Pero, ¿qué pasa? ¿Que hay cerca una o qué? Vamos siguiendo el tiempo, ¿no? Para saltarla. Sí, está ahí arriba. Venga, va, me la juego. Busquemos un punto elevado, busquemos un punto elevado. Bien. Vale. Busquemos ese punto elevado. La piedra, no te caigas, no te caigas. Tío, antes molabas. Hay fuego, aquí hay alguien seguro. El punto es elevado, elevado es la clave. Joder, pues no hay nadie. O están aquí adentro. Vista del cazador. La fucking clave. Pues no hay nadie.
Sí, porque eso es. Ala, ya es nuestra. Dios, cada vez me recuerda más al Assassin's Creed, chicos. Por lo de las atalayas y las águilas. Pira reclamada. Vale, población hueja aumentada. Viaje rápido. Vale, son puntos de viaje rápido. Muy bien. Pero nosotros vamos a seguir con nuestro objetivo. La verdad es que está guay. Pero nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Pues nadie, nadie. Me he puesto ahí en plan 007 para. Hostia, cómo mola esa montaña, mirad. En plan 007 hay. Estoy viendo cosas, ¿eh? Estoy viendo cosas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, hay tanto que estoy viendo cosas! ¡Tira! 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 ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Qué susto me ha pegado el puto lobo, chaval! Mira, se queda carbonizado el palo y todo. ¡Hostia, hostia, hostia, que me caigo! Bueno, sé que tengo que bajar. ¿Tengo que bajar? Sí, yo creo que sí. Vale. Sí, tengo que bajar para subir para allá arriba. No, 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 no. Al palo, no, no, al palo, al palo, al palo. Vale, no ha pasado nada. Aquí hay humo. No me gusta un pelo. Vale. Por ahí tenemos que ir, ¿no? Vamos para ahí. Vale. Ah, vale, que son de los buenos. Madre mía. Soy de los buenos, ¿verdad? Sí, soy de los buenos. Ya los iba a matar. Hostia, hay gente para aquí. No sé. ¡Ey! El chamán, el chamán, el chamán. El chamán va a ser la clave. El chamán, el chamán, el chamán. Hay que subir hasta allá arriba, en serio. Ah. Vamos hacia arriba. Mira, por aquí hay un camino. Aquí tiene que estar su cueva o algo de eso. Vale, estás aquí. Amigo chamán. Enséñanos los misterios. Madre mía, está dentro el tío. Lo bueno es que no es el mundo abierto, es así tipo GTA, ¿no? GTA 5. No, no carga. Carga una vez y luego ya no carga. Y eso me gusta, ¿sabes? Porque hostia, el chamán tiene pinta de estar más loco. Este es el del inicio del juego, yo creo, ¿eh? Está loco, está loco, está loco. Espíritu fuerte. Hostia, chaval, qué asco, ¿no? Salwa padawaida, uhaita, tinsai. Nay, nay. ¿Mano? Uchasanda. Que te dé la mano. Dios. Asar. Ah. Ashai, vaya. Ese tío está zumbado. ¿Quieres que me beba eso en serio? Bueno, seguramente es más sano que las bebidas que hay hoy en día, así que para adentro. Y en un cráneo, es todo. Normal que te marees.
Puedes encontrar el brazalete de Windhack caídos por todos. Búscalo para... No sé. Checkpoint. Yo sí. Visión de animales. Vale, nos van a enseñar cómo domar animales. Y esto es algo que yo quería aprender desde ya. Encuentra el guía. Ah. Pues tiene que ser el ciervo ese tan bonito de ahí. Las bestias no me temen. Este tiene que ser el guía, vamos. No salta. No, el guía es este. Es el búho. ¡Cómo mola, chaval! ¿Pero qué haces, búho? Ah, vale, vale, que volamos. Que volamos, vale. Vaya tela. Vamos a seguir al búho. Al guía. Cómo mola esto, chaval. Mola mucho, ¿eh? Venga, vamos a por él, chicos. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el guía? Se salió fuera, yo creo. ¿Está ahí afuera o no? ¿Dónde está el guía? ¿Estás en el agua, no? Sí, no. ¿Dónde está el guía? No puedo correr, cabrón. ¿Por aquí será? No. Míralo, está ahí arriba, el guía. Ah, vale, por aquí. Vale, 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 vale. No me permite correr, macho. ¿Por qué no me permites correr? ¿Dónde vas? Muéstramelo. Hostia, 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 hostia. Que volver a seguirlo, macho. Eso está guapísimo, ha sido una experiencia, no sé, muy mística, ¿no? Vale, ya no me está pareciendo un Assassin's Creed. Bueno, aunque tiene cosas de Assassin's Creed, pero... No sé. Vale. Seguimos volando, estoy en una tormenta. Buah, hay un montón de mamuts ahí abajo. ¿Pero dónde hay que seguir al guía? ¡Ey! Esto seguro que todo esto está en nuestra cabeza. ¡Hostia, cómo mola! Un tornado de murciélagos. ¿Qué ha pasado con el tornado? Increíble. Bueno, pues aquí está el guía. Ahora se ha quedado... No, cuando se iba a quedar quieto, resulta que se vuelve a mover. Sigámoslo. Tranquilo, amigo, tranquilo. Aquí está el guía otra vez. Hola, guía. Domar. Ah, que lo vamos a domar.
Tranquilo. Hostia, que esto es para domar así. Así vamos tomando los animales, ¿en serio? Mira. Qué bonito. ¿Cómo mola, chaval? ¿Cómo mola? Está genial, tío. Ya tenemos nuestro primer animal, el búho. La verdad es que eso nos viene muy bien. Nos hace una vista de reconocimiento y tal por encima del mapa. Me gusta, me gusta. Me gusta la idea. Me gusta. Únete al búho. Un sueño. ¿Un sueño? Como mola, ¿no? Hay que seguir al espíritu, por ejemplo, hemos seguido el del búho y ala, ya tenemos el búho. El oso, el de tal y el tal. ¿Qué hay algo? Bueno, pues ha estado genial, ¿no? Este capítulo hemos conseguido conocer a una chica, resulta que era una chica. Y al final, mira, fijaos por dónde vamos y domamos un búho. Está genial. Tenemos una misión nueva que ya haremos. Es que hay algo por aquí. Que ya haremos en el siguiente capítulo. Bueno, pues espero que os haya gustado y así no olvidéis dejar vuestro like. En la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis. Lo que os he dicho, gracias por ver el capítulo anterior. Y si queréis ver mi GPT en 3.0, decidlo en los comentarios. Aunque en realidad, yo qué sé. Me da menos trabajo hacerlo así y así también mola. Pero vosotros decidís. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.